No nos lo llevemos a la tumba. Acompañemos el ideal de nuestro presidente y dejemos esa herencia, nuestro saber, a las futuras generaciones, a los que vienen. Hoy quiero decirles de todo corazón que el que muere, como dijo el cantor del pueblo, el que muere por la vida no puede llamarse muerto. Se multiplicará el nombre de nuestro presidente, así como se multiplicó el de Simón Bolívar, a una intensidad como crece la sombra cuando el sol declina. Se hará grande. En el estacionamiento de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundacite, ubicado en el sector La Hechicera del Estado Mérida, obreros y trabajadores de Senditel, de la gran misión Saber y Trabajo, militantes políticos en favor de la Revolución Bolivariana, se reunieron para jurar su compromiso perpetuo con la causa que representó Hugo Chávez, la construcción del socialismo en Venezuela y la integración fraterna de los latinoamericanos. No descansar nuestro intelecto de pueblo para sacar al país del atraso científico y tecnológico. El día de hoy estamos todos reunidos, todos los sectores, de todas las dimensiones de los aportes de ciencia, tecnología e innovación en todas sus dimensiones. Estamos la gente de los consejos comunales, a través de los comités de saber y producción, están los investigadores, están los estudiantes del liceo, de las academias universitarias, están los profesores, están los trabajadores de los entes adscritos, están el Frente Bolivariano de Cultores de la Ciencia en general, están todos los cultores de la ciencia que de una u otra manera aportan desde la construcción de lo más, la parte más material hasta las entelequias más teóricas. Y la ciencia es uno de los más importantes porque es el innovador, es el que tiene que ir en la consecución de la resolución de los problemas de manera trascendental, y eso lo hacemos desde estos espacios, con una conciencia social que solo se manifiesta en el sentido de los estilos tecnológicos, como lo plantea el primer objetivo histórico, el 1.5. Tenemos que plantear las soluciones pertinentes desde nuestros espacios, el espacio particular, desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Juramos seguir en la lucha hasta hacer lo que nuestro comandante nos señaló: la libertad de Venezuela y de todos los países de la América Latina. Hay que llenar de contenido la consigna de todos somos Chávez, de yo soy Chávez, y para ser Chávez hay que ser como él, realmente como él, un hombre solidario, un hombre extremadamente humano, magníficamente humano. Tenemos que seguir su ejemplo, no solo el ejemplo de Bolívar ahora tenemos otro libertador, nuestro segundo libertador, nuestro primer libertador en este siglo. Tenemos que trabajar todos los días, meterle el pecho a esta revolución, poner todo nuestro empeño para que esta revolución avance con paso de vencedores, para hacer realidad esa idea, que esa consigna no sea solo, que esa consigna no sea solo una consigna, sino que hay que cargarla de contenido en cada acto cotidiano, en cada espacio de trabajo, en cada trinchera de lucha. Tenemos que seguir el ejemplo y materializar y humanizar ese ejemplo. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vive, la lucha sigue.